Y para no perder la emoción de la lección anterior, continuemos esta última lección de este módulo, en la que intentaremos responder a la pregunta: ¿el poder sobre el sexo es la tercera revolución? No sé a pensar de ustedes, pero al pensar mío, tal vez sí. Pero como estamos hablando de Foucault y se los di al principio, tal vez no. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? En la lección anterior estábamos hablando del dispositivo de la sexualidad y el dispositivo de alianza, ¿cierto? Que uno había casi que absorbido al otro, pero resulta que de ese dispositivo de sexualidad se desprende algo que Foucault ha llamado la tecnología del sexo. Creo que es una mirada bastante prospectiva sobre el sexo, es una mirada bastante, es una línea del tiempo en el que Foucault dice: en el siglo XVIII practicábamos el sexo de una manera, nacen las grandes prohibiciones, nacen las grandes represiones, pero luego en el siglo XX es donde las represiones se aflojan, parece que las aceptamos, parece que no nos cuestan tanto, pero bueno, ahí vamos. Este vaivén o esta división histórica hace que nosotros entendamos que hay mecanismos de represión y de control, pero al mismo tiempo hay tecnologías en las que están incluidas una ruptura con el tiempo, porque hay una tecnología de la carne y hay una técnica de la que él llama la técnica de la concupiscencia en el cuarto apartado de la lectura. Ahora, esa periodización habla de cómo al establecer una división del tiempo se permite ver cómo es que fue realmente aceptado el sexo en la clase, clase proletaria y la dominación de la clase burguesa respecto del sexo. Mientras antes no se tenía un cuidado sobre el cuerpo, ahora hay una concentración. La sexualidad se remite a un cuidado extremo sobre el cuerpo, una asepsia sobre el cuerpo, una definición del cuerpo. De hecho, sobre el cuerpo hay una carga simbólica grande de la realización del sujeto, etcétera. Pero aparecen nuevos dispositivos. Esos dispositivos, no dice, de allí que aparecen nuevos dispositivos de control para la sociedad en el transcurso de los años represivos, como la psiquiatría, la pedagogía, la jurisprudencia, la iglesia, la demografía, la medicina, que ya se los he dicho en el módulo anterior. En palabras de Foucault, dice, nace toda una tecnología del sexo, toda una ciencia del sexo nueva, toda una novedad que escapa en lo esencial a la institución eclesiástica. Pero dice Foucault, nosotros salimos del confesionario al confesionario, nosotros salimos del confesionario de la iglesia al consultorio médico y con el médico también nos confesamos. Es una nueva tecnología, pero es la misma reproducción de la forma secreta y oculta de contar una verdad sobre el sexo. Por mediación de la medicina, la pedagogía y la economía se hizo, digamos, se permitió un manejo laico del sexo y no judeocristiano en nuestro caso, sino que es un asunto de Estado. Cuando eso pasa a ser un asunto del Estado, se concentra en la realización del cuerpo toda la injerencia política. Por eso hablamos de la biopolítica. Entonces, a su vez, la tecnología del sexo que se mantenía, ¿no?, como un poco al margen, viene a darnos a nosotros, dice, que provenía de verlo como una perversión heredada y además una degenerada herencia, actualmente se siguen manteniendo algunas de esas creencias, algunos tabús sobre la sexualidad, pero existen adelantos en los que hay una menor represión, ¿no?, según Foucault y según el texto que plantea. ¿Por qué estamos hablando entre proletariado y burguesía? Porque dice Foucault, es en la burguesía donde se habla de la fragilidad del cuerpo, donde se habla de la necesidad del niño de poder ser tratado por un médico y la mujer también visitando a un médico. Eso, ¿no?, es una tecnología que se aplica para la correcta o para el correcto manejo de esos cuerpos en el marco de una sociedad que no deja de ser ni represiva, ni controladora, ni administradora de la verdad del sexo en los cuerpos que hacen parte de esa sociedad. Ahora bien, por otro lado, Foucault dice, ese placer, ¿no?, que está ahí, hay una burguesía con unas instituciones. Esas instituciones lo que están buscando es organizar las clases de acuerdo a la sexualidad, pero asimismo hay un control y el control es poder y el poder está en el sexo. Ese control que está allí sigue siendo el control de represión de un cuerpo que está especialmente señalado o creado para una clase baja y obrera, ¿ok? Porque el cuerpo es sagrado en la burguesía, pero el cuerpo no es sagrado en el proletariado. Ese reprimir del cuerpo, ¿no?, en el proletariado
es una manera de dominar la sociedad. Pero al querer dominar la sociedad, lo que está diciendo es para mantenerla, ¿no? Para dominarla hay que mantenerla. Y mantenerla como si fuera un tesoro de la pulcritud. Es el cuerpo pulcro, el tesoro de la sexualidad. Ahora, como hay unos comportamientos, ese poder define unos comportamientos que no son deseables, la manera, ¿no?, de hacerlo es limpiándolos a través de la medicina, la psiquiatría, y de esa manera se puede dominar el buen comportamiento y el buen funcionamiento de la sociedad. Obviamente, una mujer que tiene hijos con un estrato socioeconómico bajo no es tan productiva para la industria, digamos, para la sociedad, como lo podría ser una mujer joven de 30 años que no ha tenido hijos, ni piensa tener, ni está casada, ni corresponde al dispositivo de alianza, sino que tiene un dispositivo de sexualidad. Es decir, es más productiva en términos de tiempo, de espacios y de demás. Así que por ahora hemos terminado nuestro módulo de Historia de la Sexualidad, que espero haya sido un placer para ustedes compartirlo conmigo. Tenemos pendientes unas evaluaciones, tienen unos links colgados, unas fotos, unos videos y unas referencias a películas que pueden consultar, y cualquier pregunta que tengan estoy presta a responderla. Muchas gracias.